Dentro de la cueva de Galera vive un mamífero exclusivo de Cuba, un animal del que poco conocemos. El murciélago Phyllonicteris poeyi solo habita un tipo de cuevas, conocidas como cuevas calientes, en las cuales el aire contiene 90% de humedad relativa y su temperatura alcanza hasta 38 grados, como si el calor de Cuba no fuera suficiente. Estas condiciones se deben a la irradiación del calor corporal y la pérdida evaporativa del agua de los cientos de miles de murciélagos de esta especie que habitan la cueva. Con ello consiguen un importante ahorro de energía para compensar la altísima demanda energética que supone volar grandes distancias para obtener su alimento y producir el ultrasonido con que se orientan en la oscuridad. Estas dos hembras están a punto de parir y se ayudan mutuamente para dar nueva vida en la oscuridad. Cada hembra pare una sola cría luego de 6 meses de gestación. Después del parto, la madre no corta el cordón umbilical de inmediato para evitar la caída de su cría. Las crías nacen con las uñas de los pies y de los pulgares muy desarrolladas para sostenerse firmemente de la madre. Los próximos 4 meses, el recién nacido estará lactando y durante el cuarto mes aprenderá a volar dentro de la cueva. En el quinto mes, ya independizados de sus madres, los jóvenes murciélagos se unen a los adultos para salir a comer por primera vez. Viajarán grandes distancias en busca de su único alimento, el polen de las flores que solo abren de noche. De esta manera, se convierten en agentes polinizadores de innumerables especies de plantas que por tanto dependen exclusivamente de ellos para su reproducción. En Cuba viven 26 especies de murciélagos. Los apacibles paisajes que a diario podemos contemplar a lo largo y ancho del país deben su existencia en gran medida a las funciones ecológicas que los murciélagos realizan cada noche. La contribución de los murciélagos al equilibrio de la naturaleza y al bienestar de los seres humanos es extraordinaria. Por eso debemos protegerlos y conservarlos, de manera que por siempre podamos contar con los imprescindibles servicios ecológicos que ellos nos brindan.